Muy buenas, Isana Coders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo review. Esta vez un review de unos nuevos altavoces que van a ser vuestro mejor amigo de verano. Yo me los he llevado de paseo a la piscina, a la barbacoa, los he usado por casa y os voy a contar el completo review de estos nuevos altavoces de HeidiTech. Tenemos el modelo Urban Rock L, el M y el S, ¿vale? Son los tres nuevos modelos que acaban de salir. Así que ponemos la intro y os cuento detalladamente cómo suenan estos altavoces. Spoiler, suenan de escándalo, sobre todo mi favorito, el modelo más grandote, el L. Una pasada, vamos a verlos. Bueno, lo primero deciros que los tres altavoces tienen muy buenos acabados, ¿vale? Son de muy buena calidad, desde la tela, la membrana esta, donde se recubren los altavoces, todos los materiales, la verdad es que es una pasada, todos. En la parte donde se apoya en la mesa tenemos goma, una goma que nos va a permitir a absorber las vibraciones y hacer que no tiemble la mesa con el sonido, ¿vale? La verdad es que esto en materiales coinciden los tres modelos y la verdad es que son, en este sentido, maravillosos. Deciros que tenemos el modelo Urban Rock S, que es el más económico, por 17 euros aproximadamente ahora mismo, que acaban de salir. Por 35 euros aproximadamente el modelo Urban Rock M y 55 euros casi el modelo Urban Rock L. Pero para mí este es el que más vale la pena, es el que más me voy a centrar porque me ha maravillado. Tiene cosas muy chulas. Nos encontramos que tiene dos altavoces por aquí de 52 milímetros de diámetro. Tenemos dos radiadores, ¿vale? Que esto es para los graves, esto se va moviendo como un subwoofer. Tenemos uno por aquí y otro por aquí y esto es una maravilla. Este equipo suena realmente súper bien. Lo bueno que tiene es que además de tener 10 vatios de potencia, ojo, RMS, y esto es muy importante, ¿vale? Porque el RMS quiere decir que son vatios eficaces, ¿vale? Si veis un equipo de música que tiene 500 vatios de potencia, fliparéis, pero realmente no serán 500 vatios de potencia, a lo mejor son 5 o 6, ¿vale? Porque depende cómo esté construido, cómo esté diseñado, pues al final la mayoría de potencia la puede perder disipándola en calor. Así que tienes que fijaros siempre los vatios RMS, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre os digo los vatios RMS y este tiene 10 vatios RMS. He medido el volumen con el sonómetro que incorpora el nuevo Watch 6 del Apple Watch y lo cierto es que me da alrededor de 100 dB. Suenan muy, muy altos. Una cosa muy chula que tienen es que tienen una tecnología que se llama TWS, que esto quiere decir True Wireless. De tal manera que yo con dos equipos de estos voy a poder emparejarlos entre ellos y después conectarlo por Bluetooth al equipo emisor de audio, ¿vale? Entonces va a sonar el audio por dos equipos a la vez. Esto va de lujo, chicos, porque podéis tener un altavoz de 10 vatios RMS más otro altavoz de 10 vatios RMS. En total hacen 20 vatios RMS, lo cual suena de escándalo. Yo me los he llevado a la piscina, por ejemplo, y la verdad es que lo tenía puesto allí y estábamos regaladísimos con un audio espectacular porque tiene subwoofer, los graves son muy pronunciados, esto me gusta mucho, y además tiene 3600 mAh de batería, lo cual da 16 horas, que yo no sé cómo han medido esto, pero yo he estado horas y horas usándolos con la música toda castaña en un recinto abierto, en la piscina, en la calle, y la batería no se acaba nunca, chicos. O sea, este último fin de semana estuve todo el sábado en la piscina, prácticamente todo el día con la música puesta. Al día siguiente, el domingo, me fui a una barbacoa allá en la montaña con unos amigos y también me lo llevé y lo estuvimos utilizando allí en el merendero y, oye, la batería infinita, ¿eh? No os preocupéis porque tiene una batería espectacular. 16 horas, dice el fabricante, dura un montón. Vale, una cosa muy chula es que tiene resistencia al agua. Tiene normativa de IPX5, lo cual quiere decir que si le echas chorros fuertes de agua, lo va a soportar sin ningún tipo de problemas. Yo, que soy un cafre, fui más allá y cogí este altavoz y lo sumergí en la piscina, como veis en este vídeo. ¿Habéis escuchado quien decía, y sigue funcionando? Era mi hija, ¿vale? Que se quedó flipando después de meter el altavoz en sumergirlo en la piscina. Lo saqué y seguía funcionando exactamente igual. Nada de distorsión de audio, una maravilla. También os digo, que si tiene normativa de que solamente aguanta chorros de agua, no lo sumergéis, pero que sepáis que yo he hecho la prueba extrema y aguanta. Vale, este es grandote, ¿vale? Son 435 gramos de peso, no me parece para nada pesado, como veis tiene un tamaño muy chulo, viene con una cuerda por aquí para que tú esto lo cuelgues en la mochila, si te vas, yo qué sé, pues como fui yo ahora a un merendero, a hacer una barbacoa con los amigos y tal, o lo puedes poner en la mesa desde cualquier forma, que tiene goma por los dos lados. Tenemos los botones, volumen más, volumen menos, play, este botón
botón que es el de Bluetooth y además también el del TWS, ¿vale? Para emparejarlo con otro altavoz igual que este. Y luego aquí tenemos los botones, el indicador de batería, tenemos el botón power, un micrófono para manos libres, ¿vale? Si los tenemos conectado al móvil y nos llaman, usaremos este micro, ¿vale? Y luego por aquí tenemos en esta tapita el conector de micro USB. Esta es la única pega que le puedo poner a este equipo porque me hubiera gustado que tuviera puerto USB-C, ¿vale? Que ya es más o menos el estándar, pues bueno, pues para tenerlos todos iguales. Pero bueno, tienen micro USB que todavía se sigue usando mucho. Tenemos jack de audio de 3,5, una ranurita también para poner una micro SD y escuchar audio de forma autónoma. Yo principalmente lo he conectado por Bluetooth al móvil y suena de escándalo. Pero que sepáis que tenéis también estas dos opciones, ¿vale? Jack de audio para utilizarlo por cable o bien una micro SD para que sea autónomo. Y ahora os dejo un test de audio. Bueno, ¿qué os ha parecido? La verdad es que este es mi favorito, tiene un precio de 55 euros aproximadamente, os dejo los links en la descripción, seguramente esto pueden salir ofertas, si consigo algún cupón os lo dejaré en la descripción, pero este es mi favorito, una auténtica maravilla, uno de estos ya es que como los graves son tan pronunciados, es que suena de escándalo. Nos vamos al siguiente modelo, este es más económico, tiene un precio de alrededor de 35 euros, es el modelo Urban Roig M. También está muy bien, también suena muy bien, tiene un solo altavoz de diámetro 42 milímetros, tiene 5 vatios de potencia, eso sí, RMS, suena muy alto, no tenéis de qué preocuparos porque, ya os digo, yo los he utilizado, sobre todo este, lo he utilizado en recintos abiertos, una piscina y tal, y suena de escándalo y no ponía el volumen a tope, ojo. Así que suena muy alto. Bueno, volvemos a este modelo. 5 vatios de potencia de RMS. Obviamente suena la mitad de alto que este. Tiene la mitad de potencia que este, pero suena también muy alto. Tiene 2000 mAh de batería, lo cual da 10 horas de autonomía. Tiene IPX7, este resiste un poquito más el agua, lo podría sumergir incluso. Y luego tenemos por aquí la ranurita esta, tenemos el micro USB de carga, ojalá fuera USB tipo C, y el jack de audio para conectar por cable un equipo de música. Este está muy chulo porque tiene un precio bastante comedido, aunque insisto que mi favorito es este, o sea, el Roig L me parece espectacular porque es que suena muy bien y por la diferencia de precio yo os aconsejo el grandote. Pero bueno, si queréis algo más pequeñito, yo que sé, quizás para una habitación, yo que sé, para lo que algo un poquito más humilde, este está muy bien, suena muy bien también, los graves no son tan pronunciados como en este, pero se notan los graves, ¿vale? La verdad es que suena bastante bien. Así que bueno, una muy buena elección también si queréis algo un poquito más pequeñito. En la parte superior tenemos los botoncicos, el power, volumen más, volumen menos y el play pausa que tenemos por aquí. Bueno, la verdad es que bastante, bastante chulo. Pero bueno, para que notéis un poquito la diferencia, os dejo un test de audio, ¿vale? Con el M para que veáis cómo suena. Nos vamos al modelo más humilde, el Urban Roig S, el más pequeñillo, como veis, es rollo Chromecast, es así pequeñito, tiene una cinta para que tú te lo puedas poner, colgar en cualquier sitio y tal, y suena bastante guay. En la parte inferior tenemos goma y en esa goma tenemos la botonera, tenemos el encendido apagado, responder llamadas, hay un micrófono por aquí, play pausa, siguiente canción, anterior canción, ¿vale? Y el altavoz está por aquí, es un altavoz de 52 milímetros, tiene 3 vatios de potencia RMS, que suena alto. Suena bastante alto, tiene 500 mAh de batería, lo cual da 5 horas de autonomía. Y deciros que, os he dicho, tiene un altavoz de 52 milímetros que suena bien, ¿vale? Suena dignamente. No se puede comparar con ninguno de estos dos, pero la verdad es que por 17 euros yo creo que ningún altavoz va a sonar tan bien como este. La verdad es que está bastante bien para equipos de poquitas pretensiones, lo dejas colgado en la mochila si te gusta hacer trekking y llevarte la música allá donde vayas. Vale, la ranurita esta de aquí nos encontramos solamente con el puerto micro USB de carga. Y este ha sido el review de los nuevos altavoces de HiDiTech, los cuales me han fascinado, no os voy a engañar. Este es mi favorito. Si queréis que os recomiendo uno, iros a por LL, porque dos altavoces, dos radiadores, los graves pronunciados, los puedes mojar, se le cae agua encima, no le va a pasar nada, te lo puedes llevar a la piscina, lo he sumergido en la piscina, lo he usado un montón de horas, este me ha encantado, una maravilla. Y es que es muy, muy ligero, la verdad es que tampoco es muy grande, así que yo recomiendo este porque suena de escándalo. Chicos, este ha sido el review de los nuevos altavoces de HiDiTech, me despido amigos, hasta un próximo video, chao.